Speaking at the Ferrovial shareholders meeting, company chairman Rafael Del Pino described 2015 as a good year for the company and its shareholders. 2015 ha vuelto a ser un buen año para Ferrovial y sus accionistas, con crecimiento en ventas, resultado bruto de exportación y resultado neto, cerrando además en diciembre con una cifra récord de cartera. Además, han aumentado los tráficos en nuestros principales activos, particularmente en las autopistas de Estados Unidos y Canadá y en el aeropuerto de Heathrow. Los negocios de servicios y construcción continúan generando caja, al tiempo que autopistas y aeropuertos contribuyen con dividendos, procedentes principalmente de las aportaciones de la autopista 407 y del aeropuerto de Heathrow. Íñigo Meirás, Ferrovial CEO, highlighted the company's priorities for 2016, which include an ongoing commitment to sustainable growth, financial discipline, cash generation, and operational management. Amongst the 2015 milestones, he highlighted the inauguration of the LBJ Highway in Texas, which took place ahead of schedule, as occurred with the NTE.